Muy buenas noches, eh, bienvenidos al programa conectado en la escritura de este día, martes. Estamos eh, desde Villarrica, Georgia, transmitiendo una vez más. Estamos comenzando ya este mes de febrero y siempre eh, también este, ponemos medios donde estamos saliendo para que puedan continuar compartiendo con algunos este canal que es por medio de YouTube y también por la página donde es este. Eh, un lugar donde salimos por Facebook también, que es oficial, y también el link en LinkedIn. Así que agradecemos si nos están compartiendo, y también la Radio Alfa y Omega, que ahora mismo allá son las este, 21.35 de la noche. Gracias por aquellos que también nos están escuchando por estos medios de radio. Y en esta noche estamos con un amigo y hermano en la fe, en la otra parte de la ciudad, donde estamos acá en, la, en el estado de Georgia. Pero él está acá en Boston, Georgia, mi hermano Francisco Chauría, Bienvenido, hermano, al programa de Conectado en las Escrituras en esta noche. Claro que sí, hermano, muchísimas gracias. Es un placer, como siempre, estar compartiendo con ustedes. Sí, claro que sí, bienvenido. Y justamente eh, hablando de, de la ciudad, eh, usted está en el lado, eh, vendría a ser norte ¿no? de, de la ciudad. Sería así, al noroeste de Atlanta. El noroeste, exactamente. Y bueno, uh -huh. algunos que ya lo, lo ubican, este, hay programas que estuvo, digamos, el año pasado y bueno, nosotros este año ya vamos para el tercer año. Creo que fue uno de los primeros programas que estuvo con nosotros al comienzo, ¿no? Sí, ya, ya hace tiempito. Sí, entonces ahora mismo este, el chat está abierto para aquellos que nos están mirando en vivo. Eh, si tienen algunos saludos, comentarios. Eh, nos pueden escribir por estos medios también este pueden escribirnos al WhatsApp también algunos que tengan acceso aquí ponemos el número eh, a disponibilidad y también si sabe que le está gustando algo de esta charla déjenos saber por favor eh, también por otro lado eh, el tema de esta noche un tema muy eh, actual no este, qué interesante hermano Francisco ¿no? <laughs> sí si no hace estoy... hace Uh, un par de bueno ya bastantes años quizás eh, década y media eh, había visto una calcomanía eh, que decía si no puedes convencerlos Confúndelos. Y la palabra con, confúndelos estaba con K y con una H intercalada eh, y con Z, eh, entonces uno se quedaba leyendo, ¿qué, ¿qué es lo que dice esa palabra? Y ya entonces tenía que leerse eh, fonéticamente, ah, confúndelos. Y, entonces me pareció, me pareció un título interesante. Si no puedes convencerlos, confúndelos. Sí, sí, sí. Justamente vimos en en días bastante extraños para la sociedad, ¿no? donde algunos este están confundidos en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Así es, y, y eh, dice la Biblia que el diablo es mentiroso y padre de mentira cuando habla de mentira de sí mismo. Habla eh, y la mentira generalmente no es crasa y abierta, sino que eh, se mezcla con una gran cantidad de verdad, de puntos viables, pero con suficiente mentira como para hacerla eh, engañosa y venenosa. Claro que sí, sí, exactamente. Y bueno, este, hablando aquí de personas que ya están conectados en esta noche, eh, tenemos a alguien que nos está escribiendo desde eh, Santiago del Estero. Eh, bueno, eso es Argentina. Gracias, hermano Matías, ahí que nos está mirando eh, en directo, ¿no? Y bueno, sigan compartiendo. Yo sé que el tema ya se ha dado en esta noche para poder este, estar haciendo preguntas, eh, haciendo eh, comentarios en cuanto a esta charla. Eh, también. Hay otros que están conectados, déjenos saber de qué lugar nos están escribiendo porque alguien dice también saludos desde Argentina, pero no sabemos qué que parte del país tiene varias provincias como otros países, ¿no? Eh, bueno, mientras mi hermano Francisco está con nosotros, eh, yo sé que la vez pasada nos compartió que estaba avanzando en el ministerio, ¿no? En la iglesia Silo Hill Baptist Church, ¿no? Un ministerio en español, ¿no? Sí, es correcto. En, en Kenneso, para los que vienen por acá, por la zona, muy bienvenidos. Todos los domingos a las 9 y 30, estamos reuniéndonos. A las 10 tenemos en nuestra página de Facebook una, una transmisión eh, en vivo. Entonces, nos encantaría verles si se encuentran por la zona o si están aquí en la zona y no tienen una iglesia donde, donde compartir, eh, denos la oportunidad y nos encantaría verles. Claro que sí. Y entonces, este. Eh, siempre, digamos, este, comienzan en la mañana del domingo, ¿no? Como decía, ¿no? Para las actividades, ¿no? Del domingo. Exactamente, 9 y 30 de la mañana. Qué bueno, y yo sé que hay una gran necesidad espiritual. Eh, la ciudad donde nosotros vivimos es una ciudad bastante grande y seguramente todos los que viven para esa zona este, eh, hay maneras de cómo llegar, ¿no? Algunos que viven acá en la ciudad que nos están escuchando eh, tienen que tomar ciertas autopistas, ¿no? Para poder acercarse donde ustedes se reúnen, ¿no? Sí, de hecho, eh, Kennesaw se encuentra como, digámoslo así, en un sándwich entre Marietta, Marietta queda al sur, está sí. después la zona esa de Kenneso, y después eh, Woodstock, eh, ah. que quedaría al, al norte. Entonces, estamos sobre la. La 575, Uno se desvía de la 75 eh, norte con rumbo Chattanooga, se desvía en la salida, eh, perdón, en la, en la, en la 575, eh, y de allí eh, estamos eh, en la salida, que sería esta, la salida 4. Muy bien, sí, sí, gracias por, por todos estos detalles, entonces animamos aquellos que están cerca de esta zona, de poder este, congregarse. Y gracias por la vida de la familia Chavarría. Eh, eh, hermano Francisco, usted de Costa Rica, ¿no? Así es. Sí. Tico entonces, Tico. Tico. Eh, tico Tico. Y bueno, aquí tenemos a alguien también que está conectada desde Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Ese es el sur, digamos. Gracias, hermana Sandra, que nos están mirando desde allá. Y qué bueno que están enviándonos este, saludos y comentarios en este programa de esta noche, desconectado. Eh, ¿Cómo está su familia, hermano Francisco? Este, yo sé que también este, de repente a veces el clima acá es bastante desfavorable, ya, ya estamos, todavía seguimos en invierno, ¿no? Así es hemos tenido varias eh, eh, primaveras falsas y ahora volvimos otra vez a, a tener una mini primavera pero ya pronto viene otra vez el frío pero no gracias al Señor todos estamos bien no dejan de haber ahí ciertas molestias, eh, algunas veces eh, un poquito de alergias y, y demás pero no no gracias al señor todos todo bien qué bueno gracias al señor y, y bueno este también porque Sé que acá este, somos compañeros en la zona, en la distancia, en cuanto a los ministerios, y estamos este, orando por el ministerio allá en el norte, su familia, y gracias, gracias. a Dios que en esta noche puede acompañarnos con este programa. Eh, mientras estamos acá en vivo, eh, sigan escribiendo, eh, a medida que transcurra el programa, vamos a estar este, mencionando los comentarios para que de esa manera demos lugar a esta charla tan importante. Que se ha venido anunciando en la parte de abajo también hay información de nuestro hermano Francisco. Si alguien quiere saber más, eh, tal vez eh, en relación al tema o aún del ministerio que él tiene, pueden este, escribirnos con total confianza. Entonces, como dijimos, claro sí. es un tema como muy, muy actual, ¿no? Y hay una, sí, una, una, gran, una gran necesidad. Eh, yo sé que siempre, nunca falta, ¿verdad?, la palabra de Dios en este inicio, ¿no, mi hermano Francisco? Sí, así es, siempre me gusta iniciar. Eh, tengo tres pasajes que quisiera compartir con, con nuestra audiencia. Eh, quisiera hablar ¿verdad? en este momento acerca del movimiento LGTB trans que ha evolucionado a pasos agigantados y cada vez se hace más osado en su avance y proselitismo. Y este proselitismo cada vez se hace eh, en individuos más y más jóvenes. Mm. En Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este es un pasaje interesante. Y no se lo podemos increpar a las personas que no tienen conocimiento de Cristo. Las personas que no conocen al Señor eh, no están exentos de esto por el hecho de que eh, no se pueden sujetar a Dios. Aquí estoy hablando de aquellos que se llaman creyentes y que en contra de la palabra de Dios a lo bueno llaman malo, a lo malo bueno, a las tinieblas luz y a la luz tinieblas. El otro pasaje que quisiera compartir con nuestra amable eh, audiencia es en Romanos capítulo 1, 22 al 28. Dice lo siguiente, profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a, la, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Aquí está hablando del lesbianismo. Mm. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Aquí está hablando del homosexualismo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mm. Y el último pasaje en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 37, dice, del Dios de sus padres no hará caso. Aquí está hablando del anticristo ni del amor de las mujeres. Hasta hace unos cuantos años este pasaje era interpretado que el anticristo iba a ser un hombre mm. abstemio, similar a como Pablo indicaba que él era. No obstante, hoy en día podemos decir que podría ser perfectamente un hombre homosexual. Porque ya las puertas están abiertas para que se acepte un líder. Al punto que si una persona se declara de alguna de estas eh, aberraciones, es automáticamente alabado, automáticamente ensalzado y se le abren gran cantidad de puertas. Entonces dice, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá. Mm. Mm. Entonces, estos tres pasajes son los que quisiera utilizar como catapulta, como trampolín para hablar acerca de esto que estamos viendo en nuestra sociedad moderna, no solamente aquí en los Estados Unidos, en Latinoamérica, mm -hmm. lamentablemente en mi propio país, Costa Rica. Eh, debido a la administración anterior, dio eh, rienda suelta a, a este comportamiento tan tan peligroso y tan, tan pernicioso. Hay una, una serie de explicaciones de palabras que eh, pueden ser ambiguas, pueden interpretarse de una manera u otra, y es precisamente esa ambigüedad que las puede hacer peligrosas. Tenemos, eh, por ejemplo, la palabra transgénero. Se refiere a personas cuya identidad y expresión de género se diferencia a las que están típicamente asociadas con el sexo que les fue asignado al nacer. <laughs> esta otra frase, esta última frase, el sexo que les fue asignado al nacer. Una de las premisas de ellos es que las personas no son ni hombres ni mujeres, sino que la sociedad les asigna, como tienes pene, eres hombre, como tienes vagina, eres mujer, y ellos dicen que no, que esta es una construcción social, no es algo, eh, no es algo genético, no es algo biológico. Mm. Para poder defender, entonces, su punto de vista de, de poderse cambiar de acuerdo con la sexualidad interna eh, que ellos, con las que ellos se identifican. También tenemos la palabra cisgénero. Eh, es una persona cuya identidad y expresión de género sí se alinea típicamente con el sexo que les fue asignado al nacer. Ya aquí en Estados Unidos tenemos algunos estados que en la partida de nacimiento, en el certificado de nacimiento, ya no indica si es un niño o una niña. Mm. Porque cayeron bajo la presión de estos grupos económicos, fuertemente económicos, para decir, ya no vamos a seguir diciendo una persona porque tenga un sexo o el otro es hombre o mujer, sino que se le va a dar eventualmente la eh, posibilidad a este individuo para que determine si es hombre o si es mujer, eh, indiferentemente de su sexo, sino de acuerdo con su identificación. Mm. Para lograr esto, están entonces impulsando una campaña agresiva para hacer proselitismo con individuos cada vez más y más jóvenes. Mm. No sé si tiene algún comentario o, o, o continuamos. No, gracias por eh, lo que nos está diciendo. Sé que en esta noche algunos están conectados y haciendo comentarios. Gracias por los que están escribiéndonos. Tenemos una hermana desde Colombia también, mi hermana Gloria, que nos está mandando saludos. A, a ti, querido hermano Francisco, y a nosotros por la programación que está haciendo de bendición para la gloria Amén. de Dios, ¿no? Y que siga usando todo esto que se está transmitiendo en esta noche. Gracias, hermana, por ese comentario. Y, y todo eso que, que nos está compartiendo mi hermano Francisco este, eh, está llevando a una, a una confusión, ¿no? A las personas y es lo que está desarrollando en esta noche, ¿no? Es correcto, hacia el final vamos a hablar acerca de, de nunca lo había leído de esta manera, pero claro. sí es, es una aniquilación de nuestra sociedad tal y como la conocemos hoy en día. Se mm. está aniquilando, se está destruyendo. Y para nosotros los creyentes es de suma importancia por el hecho de que cuando venga el anticristo va a tener que haberse una sociedad totalmente diferente a la que conocemos hoy en día. Totalmente mm. alejada de los principios judeo cristianos que son los que han servido durante eh, unos unas cuantas centurias para regir el mm. mundo europeo y también eh, el mundo eh, aquí en, en, en América. Así es. Sí, claro que sí. Adelante. Sí. Eh, el, el sexo se refiere entonces a una calificación de una persona como masculina o femenina basada en su anatomía y en su biología, o sea, en sus hormonas. Mm pero esto es solamente el sexo no la determinación de hombre o de mujer uno, uno oye a algunas de las entrevistas y ellos dicen abiertamente eh, no todas las mujeres tienen vagina no todos los hombres tienen penes no todas las mamás tienen la capacidad de tener hijos eh, porque hay mamás que no tienen la capacidad de tener hijos, y no todos los papás eh, no tienen la capacidad. Es decir, hay, hay papás, según ellos, que tienen la capacidad de menstruar y de quedar embarazadas, pero no lo hacen porque son papás. Entonces, es, es una ensalada de conceptos donde yo puedo decir cualquier disparate, y, y como yo acepté tu disparate, tienes la obligación de corresponderme el favor y aceptar el disparate que yo estoy diciendo sin importar lo que sea. Mm. El género se refiere entonces a los roles tradicionales o estereotípicos, comportamientos y actividades características que la sociedad considera apropiada tanto para hombres como para mujeres. La transición es el proceso por el cual algunas personas transgénero empiezan a vivir sus vidas en el género con el que se identifican. Ellos le llaman eh, el verdadero yo interno, obviando eh, la... La biología externa. Eh, el queer es una palabra que realmente no tiene mucha traducción. En español también se utiliza ese eh, Q-U-E-E-R. Son individuos que no se identifican como masculinos ni femeninos. Pueden identificarse con uno de ellos, con el contrario o con ambos a la vez eh, o pueden inventar su propia categoría. Eh, uh -huh. Nosotros conocemos el LGTB Plus o más, porque me han dicho que hay como 20 resto de categorías que se van agregando y nadie puede decir, no, ya, ya, ya basta, ya es suficiente, sino que... Como ellos están apoyándose, alguien puede sacar una categoría más y hay que decirle bienvenida. Eh, hasta hace unos cuantos años, este comportamiento se consideraba como un desorden mental o un trastorno mental. Hoy en día... La, mayor, la gran mayoría de eh, las escuelas eh, o las tendencias psicológicas modernas dicen un rotundo no. Eh, dicen que esto no es más que un estereotipo, eh, que la identidad transgénero no es una enfermedad mental, es simplemente la exteriorización de lo que ya, la realidad que ya existe dentro de estas personas como ya no se le considera un desorden o un trastorno mental, entonces ya no se les procura dar ayuda desde el punto de vista de decirle, mira tu cuerpo, tu biología enseña que eres hombre o que eres mujer. No, ya eso, eso jamás, eso sería eh, eh, homofobia, eso sería odio eh, y no se les puede, no se les puede decir que no. Hay que dárselos por bueno y hay que buscar cómo ayudarles a reafirmar esta posición que ellos dicen que tienen internamente. Wow, qué impresionante, hermano Francisco, todo esto que nos está compartiendo en esta noche, porque eh, esas bases bíblicas que, que comenzó leyendo en Romanos, básicamente todo eso en, en rechazar la verdad, hasta donde llegan a tener un, una mente eh, completamente cauterizada, ¿no? Y reprobada completamente, reprobada. cero. Entonces leyó ese pasaje que a lo malo le llaman bueno y a lo y a lo bueno o malo, entonces, eh, esta sociedad actual que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Sí, sí. De hecho, aquí tengo una estadística interesante. El trastorno de identidad de género, o sea, la sensación de grave incomodidad eh, con el sexo biológico que uno tiene, era muy infrecuente. Hasta hace unos años se daba en menos del 0.01% de la población. Muy infrecuente. Aparecía durante los primeros años de la infancia eh, y afectaba de manera casi exclusiva a los hombres. Hoy en día... Las universidades, las escuelas de secundaria, las escuelas de primaria, y aún las escuelas de prekinder, de kinder y prekinder, están incentivando agresivamente el transgenerismo. Al punto que esta cantidad de personas que hasta hace relativamente poquitos años era del 0.01%, hoy en día ha alcanzado un 5% y mm. sigue creciendo. Mm. Mes con mes, semestre con semestre, año con año, sigue creciendo. Porque se está haciendo una fábrica de personas con trastorno de identidad de género o disforia de género. Se está incentivando, es un comportamiento que se está, eh, como decir, eh, eh, se, se está poniendo en incubadoras para hacer que salgan más y más polluelos de este tipo. Mm. Y hay una intención detrás de esto. Eh, a los niños de kinder se les empieza a enseñar que si se sienten como niñas es porque lo son. Mm. A, a las niñas que si se sienten como niños es porque lo son. Gran cantidad de nuestros políticos, presidentes y ministros de hoy en día gran cantidad de de deportistas y de personas influyentes han empezado a apoyar abiertamente a estos grupos minoritarios. Los medios de comunicación están promoviendo estos estilos de vida y están fomentando una aceptación abierta e ilimitada y una admiración a ellos y a sus estilos de vida se incentiva esta participación de estos niños y niñas en pasarelas drags, eh, cada vez y más cada vez más y más más jóvenes muchas de estas personas transgénero no pueden costear los gastos de los tratamientos médicos entonces, se está hablando de que esto es una injusticia social y que es eh, eh, importante que los derechos humanos sean protegidos y que se les extienda a estas personas transgénero por igual, independientemente de su historial médico y que se les provea la cobertura de atención médica para poder lograr sus fines. Entonces... ¿Qué diríamos nosotros si una persona dijera? Yo me siento felino. Quiero que me corten las manos y que me hagan una operación para yo tener, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, manos, manos de manos de felino. Eh, Barras, eh, y también quisiera que eh, los las demás personas eh, me paguen una operación para tener una cola y me paguen una operación para arreglarme la nariz con cirugía plástica, uno diría, no hombre, estás loco con tantas y tantas personas que están sufriendo de cáncer, que están sufriendo de, de, de tantas y tantas enfermedades, ¿cómo vamos a malgastar el dinero para algo estético? Sin embargo, eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Se están invirtiendo fondos públicos para cercenar a las personas bajo una premisa de que esto los va a hacer felices gran cantidad de estas personas que se hacen estas operaciones médicas lamentan grandemente el haberlo hecho y han puesto sus testimonios en video, pero estos testimonios son quitados inmediatamente porque va en contra de la lo, lo que se está promoviendo hoy en día. Y hermano Francisco, como eso que nos va compartiendo, yo sé que también trae consecuencias si alguien después, más tarde, se da cuenta de que eh, si llega un día a entender que no era así, ¿no? Así es. Eh, no sé la audiencia, espero que no haya audiencia muy menor, pero si una persona decide eh, cercenar su, su, su pene y sus testículos y sacar toda la, la parte interna y hacerse una pseudovagina y inyectarse hormonas y demás para a, a hacer que sus, sus pechos crezcan y se da cuenta no cometí un error no tengo placer sexual no, no tengo eh, no, no tengo nada eh, quiero revertirlo eso es irreversible Claro. Esta persona está arruinada. Ahora, si es una persona adulta que ya vivió su vida y tomó esa decisión como adulto, pues, mijito, vas a tener que vivir el resto de tu vida así. Lo que estamos hablando aquí es que hay casos hoy en día aquí en Estados Unidos de... Por ejemplo, el caso de un niño, un niño de tres años que dijo: Yo soy niña. La mamá automáticamente dijo: Ok, mi hijo quiere ser niña, se está identificando como niña y le está metiendo gran cantidad de hormonas, eh. Para, para disminuir eh, su desarrollo como varoncito y ya está haciendo las gestiones médicas con el seguro para una operación a ese niñito de tres años le quieren cortar el pene y sacarle sus testiculitos para poder según ellos decirle eh, estamos apoyando tu decisión de ser niña a sí. los tres años uno come mocos. A los tres años uno dice, yo soy eh, eh, Superman, eh, yo soy eh, un extraterrestre, yo soy un gorila. Esto no quiere decir que tengamos la capacidad de tomar una decisión de esta índole. Muchos de los padres, lamentablemente, y de las personas que aprueban estos comportamientos, están buscando fama inmediata. Mm. Lo que no se dan cuenta es que están arruinando la vida de estos seres a quienes debieran de proteger sobre todas las cosas. Si este mismo niño de 3 años, 15 años después, cuando tenga 18 años, dice, me voy a hacer la operación, hágasela, mm -hmm. pero no con fondos públicos. Trabaje duro, ahorre y hágase la operación por su propia cuenta. Pero no a los tres años, no a los cinco años, no a los diez años, a más. Claro. Y todo esto que estamos conversando, bueno, eh, hablando en el contexto que vivimos acá en los Estados Unidos, hace poquito eh, ta, no, nos compartió un video en, en cuestión de, de cómo actualmente, bueno, no el gobierno actual, pero el anterior gobierno estaba firme en muchos aspectos morales, ¿no? Pero ya con el sí. gobierno actual cambió y. Y, eh, y bueno, hablando de que pronto va a haber elecciones, y no es que estamos hablando del aspecto político, sino en, en las áreas morales, como lo que nos está compartiendo. Eh, sí. Este, el presidente anterior eh, anticipó no de, de los cambios que va a haber, pero también lo que dice que gente que, que ha cometido cosas así van a sufrir consecuencias, ¿no? por lo que eh, han tomado deliberadamente decisiones sobre niños que... Ahora sí. mismo no se puede hacer algo que se vuelva de reversa, ¿no? Ah, así es. Eh, el. el... El presidente Trump de la, de la antigua administración eh, básicamente anunció de que se va se quiere lanzar nuevamente como candidato y que si él queda como presidente automáticamente va a dar una serie de or, órdenes ejecutivas para para cumplirse inmediatamente e intentar revertir todas estas toda esta cantidad de de, de locuras que se están aprobando hoy en día. Claro que sí. Y, ¿y sería. sería yo, bueno? yo no estoy. Yo no estoy de acuerdo con que el gobierno les diga a estas personas: no puedes hacerlo. Si son adultos, háganlo. Lo que, lo que no estoy de acuerdo es: vamos a utilizar. Fondos públicos. Eh, vamos a utilizar las arcas del gobierno para pagarles a ustedes estas operaciones y estos tratamientos. Ahora, no con esto, como soy pastor, no con esto estoy diciendo de que estoy de acuerdo con ellos. No, estoy totalmente en desacuerdo, pero también estoy en desacuerdo con que un gobierno sea autoritario y que coarte la, la, la libertad que pueda tener una persona, porque eventualmente. Cuando una persona está de acuerdo con la coartación de la libertad de alguien, eventualmente claro. se viene a coartar mi propia libertad. Exactamente, sí. No, no estamos hablando de esa clase de gobierno, sino en este aspecto de aquellos que están haciendo también decisiones como las de esta enseñanza de esta noche, ¿no? Que están sí, portando, es correcto. Y, y bueno... Eh, pero es interesante, ¿no? Eh, nos gustaría compartir un poquito a la audiencia de un video que usted nos compartió, pero que está en redes sociales. Tal vez no lo pasamos todo, pero eh, después eh, avanzando con la charla de esta noche. Tenemos a Santo Vicente también, que nos está mirando desde Guatemala. Es un hermano que había estado con nosotros en el pasado. Gracias, hermano, que estás mandándonos saludos en el programa de, de esta noche. Entonces, mientras seguimos con esta mitad del programa con nuestro hermano Francisco vamos a pasar algo breve para que tenga idea en el contexto que vivimos y cuánto necesitamos orar por los gobiernos, ¿no? Pastor este Así hermano es. Ricardo, vamos a pasar esto. The left wing gender insanity being pushed on our children is an act of child abuse, very simple. Here's my plan to stop the chemical, physical and emotional mutilation of our youth. On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so called gender affirming care. Ridiculous. A process that includes giving kids puberty blockers, mutating their physical appearance, and ultimately performing surgery on minor children. Can you believe this? I will sign a new executive order instructing every federal agency to cease all programs. That promote the concept of sex and gender transition at any age. I will then ask Congress to permanently stop federal taxpayer dollars from being used to promote or pay for these procedures and pass a law prohibiting child sexual mutilation in all 50 states. It'll go very quickly. I will declare that any hospital or healthcare provider that participates in the chemical or physical mutilation of minor youth. Will no longer meet federal health and safety standards for Medicaid and Medicare and will be terminated from the program immediately. Furthermore, I will support the creation of a private right of action for victims to sue doctors who have unforgivably performed these procedures on minor children. The Department of Justice will investigate Big Pharma. And the big hospital networks to determine whether they have deliberately covered up horrific long-term side effects of sex transitions in order to get rich at the expense of vulnerable patients. In this case, very vulnerable. We will also investigate whether Big Pharma or others have illegally marketed hormones and puberty. Impresionante, mi hermano Francisco, no. Este, yo sé que todo este sí. tema estamos trayendo y tal vez la audiencia eh, más tarde algunos estarán mirándolo y queremos animarlos que miren del principio con estas bases bíblicas y cómo estamos viendo en nuestro país como en otros países también, ¿no? Sí, de hecho, eh, para los que no saben inglés, eh, la, la parte de abajo tiene subtítulos. Si ustedes quieren verlo, eh, el hermano va a compartir eh, el enlace y ustedes pueden descargarlo. Eh, y si se comunican conmigo, se los puedo mandar también por WhatsApp o el hermano también lo tiene en WhatsApp. Eh, se descarga fácilmente para que lo puedan ver eh, a su propia conveniencia. Pero ojalá, nosotros como cristianos debemos de... A aprender a votar por los candidatos que más se acerquen a los principios bíblicos. Uh -huh. Así es. No, pues sí. eh, qué, qué, qué interesante todo esto porque eh, esto ha estado avanzando a nivel mundial, pero bueno, estamos yendo con la palabra de Dios, eh, entendiendo los tiempos, ¿no? Sí, sí. Entonces, continuando con, con estas tendencias, eh, ya se hablan de los pronombres apropiados para estas personas. Eh, se debe, de, deben de identificarse con pronombres de su preferencia. Eh, en inglés les, les llaman they y them. Entonces, no es, no es eh, she or he, es them or they. Aunque sea una sola persona. En español he oído, ellos. No son ellos, no son ellas, son ellos. Uh -huh. Y no son todos, no son todas, son todes. Uh -huh. Ridículo. Quieren. A, 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 quieren decir, yo tengo el derecho a cambiar idiomas centenarios para poder que eh, eh, yo no me sienta herido por el uso del masculino o el femenino porque yo no soy binario, o sea, yo no soy uno o el otro, yo soy eh, mi propio género y quiero identificarme de una manera específica. Eh, ellos no ven ningún problema en la tergiversación de gran cantidad de idiomas. Esto se da en inglés, se da en español, se da en francés, se da en alemán. Quieren tergiversar todos los idiomas a los que tengan acceso para su propia conveniencia. Las únicas, eh, esa es una frase que me llamó la atención tienen la audacia de decir esto, las únicas personas que nacen hombres son los hombres trans, las únicas mujeres que nacen mujeres son las mujeres trans, porque ellos dicen que un hombre biológico no es hombre necesariamente, mm. sino que un hombre trans es el verdadero hombre porque se ha dado cuenta que internamente es hombre aunque físicamente sea mujer pero es más hombre que cualquier hombre porque internamente es hombre de igual manera una mujer si si una mujer trans aunque sea hombre eh, se identifica eh, como como mujer es más mujer que cualquier otra mujer porque eh, se está identificando de acuerdo con su interior. Eh, otra de las de, de sus premisas es que el sexo es ideológico, no biológico. Mm. Entonces la biología no es lo que determina si somos hombre o mujer, es mi ideología. No importa qué es lo que digan mis cromosomas, no importa qué es lo que diga mi cuerpo, no importa qué es lo que diga mi biología, lo que importa es mi eh, ideología. Y tienes la obligación de referirte a mí de acuerdo con mi ideología. Y hoy en día, algunos gobiernos, algunos estados aquí en Estados Unidos ya están haciendo leyes donde si una persona le llama a otra persona de acuerdo con, eh, utiliza el pronombre de acuerdo con su eh, sexo biológico, esta persona lo puede demandar o la puede demandar por llamarla con un sexo diferente al que... Eh, ellos se identifican entonces es, es una locura, hasta hace unas cuantas décadas todas las variaciones del comportamiento lésbico gay habían sido conocidas como trastornos como un trastorno psicológico y como una perversión moral religiosa uh -huh. hoy en día tenemos gran cantidad de pseudo iglesias y digo pseudo porque son falsas pseudo iglesias y aceptan pastores y pastoras gay y trans. Algunas hasta se dividen por causa de estos asuntos. Mm. Se ha indicado que gran cantidad de, de estas personas trans, al acercarse a la edad adulta, se arrepienten amargamente de haberse sometido a este proceso en su adolescencia. Mm. Estas personas han deseado publicar eh, escritos, ensayos, han hecho videos, han mm. escrito libros y estos libros han sido mitigados, han sido escondidos. Eh, si uno los busca en buscadores, no voy a mencionar ninguno, pero si uno los busca en buscadores no los encuentra, es sumamente difícil de, de encontrar. Hace un par de meses había escuchado el testimonio de una chica que se había hecho la, la operación. Uh -huh y se arrepintió porque se dio cuenta mi vida sexual eh, ya desapareció no, no tengo vida sexual eh, ya me doy cuenta de que de que estoy totalmente eh, desconectada me arrepiento mil veces tengo pesadillas deseo poder regresar en el tiempo me siento deprimida tengo eh, eh, mi, mis eh, intenciones de suicidio eh, tengo que batallar con ellas todo Días, pero ese ese video, cada vez que se sube, es quitado mm. porque va en contra de lo que se está promoviendo hoy en día. Claro. Y ella no es la única. Si fuera un caso excepcional, pues uno diría: bueno, esa es la excepción, no la regla. Pero es que esa es la regla, no la excepción. Mm. Pero va en contra de los intereses económicos de toda esta gran cantidad de compañías farmacéuticas, médicas, eh, que, que, quieren, que se están beneficiando, están lucrando con el sufrimiento de estas personas. Mm. Bueno, y hablando de los últimos tiempos, hermano Francisco, también las escrituras hablan ahí en el libro de Apocalipsis que de la gran ramera en cuanto a que una de las... Cosa que va a ser condenada es por este asunto que dice ahí de, de la hechicería, ¿no? Como farmacia, toda la parte de tanta uh -huh. medicación, ¿no? Y lo vemos hoy en sí. ese control, ¿no? Sí. Eh, sí, de, de hecho, una de las cosas que vamos a ver es. Eh... ¿Por qué es que tantos profesionales de medicina están participando abiertamente en esta tendencia? Pero antes de continuar con esto, dos, dos cositas más del punto anterior. Los que hablan en contra de esta tendencia trans generan una enorme polémica en su contra. Reciben acusaciones de, de, de ser eh, transfobos, de ser homofobos, peticiones públicas que censuren sus escritos, gran cantidad de amenazas, son golpeados, eh, sus casas eh, son, son, eh, son violentadas también, porque se están atreviendo a a dar sus opiniones muchas veces científicas y profesionales en contra de eh, este endoctrinamiento mm. y están logrando el amedrantamiento de las personas igual de profesionales igual de capacitados porque les están le, 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 los están amenazando mm. Entonces, viendo el punto de por qué es que gran cantidad de profesionales en medicina están participando tan abiertamente en el apoyo, uno, ganan mucho dinero. Eh, además de esto, estos profesionales reciben de buenas a primeras una notable gratificación emocional y social. Los estiman como héroes. De hecho, eh, una de las cosas que hemos visto es que las personas, especialmente los hombres que transicionan como mujeres, hubo eh, el, 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 el caso de un nadador, yo me rehuso a llamarla, llamarlo nadadora, es un hombre, biológicamente es un hombre, estaba en el ranking 500, o sea, era un don nadie como nadador se sintió tan eh, anonadado, tan deprimido, tan, tan insignificante como nadador masculino, que decidió hacerse nadadora. Toma unas cuantas hormonas, no sé si se hizo la operación, eh, unos implantes de seno, y de la noche a la mañana se convirtió en... Eh, campeón olímpico eh, de las mujeres. Mm. Había mujeres que habían entrenado cinco años, siete años y que habían, habían sido las campeonas. Y este don Nadie, que era el número 500, al día siguiente se convirtió en campeón de natación de las mujeres. Le quitó las preseas, le quitó el dinero, le quitó la fama, le quitó las fotografías en, en las revistas, que sabemos que eso es vanidad. Uh -huh. Sí, pero al fin y al cabo es un mundo donde eh, esta, eh, estas, eh, estas preseas, estas medallas, este reconocimiento le abre muchas puertas desde el punto de vista profesional. Entonces, estamos eliminando el rol de las mujeres en el deporte y eventualmente vamos a robarle nosotros los hombres vamos a robarle no solamente esa posición en el deporte sino que eh, posteriormente en lo en las puertas que estos deportes pudieran abrir en áreas profesionales también se las estamos robando entonces eh, básicamente los hombres están retomando su condición de supremacía como hombres por el machismo y ahora como hombres transgénero. Mm. Y lamentablemente, ¿dónde están las mujeres feministas? Aceptándolo calladitamente porque ellos se ayudan unos a otros. Yo... He oído a Biden hablar de y a, y a Obama de que estaban de acuerdo con que los hombres que se identifiquen con hombres puedan usar el baño de las mujeres. Yo me pregunto cómo se sentirían ellos si un perfecto desconocido fuera a usar el baño de cuando tengan sus nietas o sus bisnietas. Eh, se sentirían de lo más bien, así tienen el derecho. ¿Cómo se sentirían ellos cuando uno de estos pervertidos meta su cámara por debajo y les tome fotografías? Mm. Muy posiblemente que tendrían otra opinión de estas personas, pero como sus hijas y sus nietas y, y, y sus sobrinas jamás van a tener que enfrentarse a eso porque tienen un mundo totalmente recluido. No tienen que preocuparse por esto. Mm. Sí. Eh, no se evalúa la actividad profesional. Eh, estas personas eh, es muy fácil empujar la identidad de género, es mucho más fácil empujar la identidad de género que enseñar matemática o enseñar química. Además de esto, no se evalúa su actividad profesional, no hay exámenes para comparar, no hay resultados negativos. Simplemente, entre, entre más personas yo convenza de que se hagan, se hagan trans, más fama voy a tener y más éxito voy a tener. Aun que al final estas personas que yo estoy incentivando para que se hagan trans terminen suicidándose. Eh, esas son, esas son eh, estadísticas que se mantienen escondidas porque van en contra de lo que están intentando promover. Eh, entonces, eh, es meramente un, un asunto cuantitativo. Mirad, miren la cantidad de niños a los que yo he ayudado con su nueva identidad. Entre más, mejor. La literatura científica habla de que, y ya, ya lo habíamos comentado, de que era un 0.01% de personas con disforia de género. Hoy en día es el 5%. El 5% y va a ir en aumento, a no ser que nosotros conservadores, nosotros sal de la tierra, nosotros luz de la de, de, en este mundo marquemos una diferencia. Qué bendición. No, gracias sí. por esas palabras porque en sí, digamos, sabemos que este mundo va a ir de mal en peor y como leía esos pasajes de Romano, si rechazan a Dios van a seguir en la mentira y el engaño. Pero nosotros hijos de Dios, pues gracias a Dios que hemos podido eh, recibir esa verdad, ¿no? Que es Así este, es, ¿no? Y, sí. y, y bueno, gracias al Señor que, eh, por supuesto, no estamos exentos porque estamos en este mundo, somos afligidos por esta circunstancia, ¿no? Sí. Sí, eh, no nos queda más que seguir eh, rogando al Señor, sí ven Señor Jesús, pero mientras tanto mantenernos ocupados en los negocios de nuestro Padre. Y uno de los negocios de nuestro Padre es poder compartir con los pecadores, sin importar qué tipo de pecado estén eh, eh, en los que se estén recreando, de que... La paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, en Cristo hay perdón. Así es. Eh, gran cantidad de profesionales han perdido sus licencias por oponerse mm. a esta tendencia. Eh, podrían ser llevados a la corte por intentar convertir a un niño transgénero en un niño cisgénero. Hoy en día hay entre 20 y 21 estados que ya tienen leyes que prohíben a los profesionales que intenten convencer a un niño transgénero a que sea cisgénero. Mm. Eh, o sea... Que eh, está promoviéndose eh, esta disforia de género, está incentivándose y se le está diciendo a los profesionales en la salud mental: no puedes ni debes intentar ayudarles, deja que ellos sigan haciéndolo y a los que los incentivan, les están recompensando por incentivar esta disforia de género, porque eventualmente. Estas personas se vuelven pacientes psicológicos de por vida, se vuelven pacientes farmacológicos de por vida, se vuelven personas dependientes del gobierno de por vida. Y esas son algunas de las cosas que están buscando. Para querer ayudarlos eh, en, en estas patologías, paradójicamente están promoviendo una patologización agresiva y permanente. Entonces se dice, ay, eh, tienes disforia de género, entonces vamos a promover esta disforia de género, vamos a ayudarte a transicionar, vamos a darte bloqueadores hormonales, vamos a ver cómo hacemos para que el gobierno pague tus operaciones, pague tus... Todas tus to, 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 to necesidades, paguen tus psicólogos, tus psiquiatras, paguen tus medicamentos y seas dependiente de por vida. Mm. Porque si se les corta ese medicamento, terminan eh, desquiciándose y eventualmente eh, terminan cometiendo suicidio. Mm. Entonces, eh, es, es algo increíble. Eh, se están creando mecanismos legales para poder ayudar a estos pocos jóvenes con disforia de género, pero estas leyes se están convirtiendo en herramientas para generar más y más pacientes artificiales. Por pacientes artificiales lo que quiero decir es que no son realmente pacientes, son personas a las cuales se le dice... Ah, seguro que eres, seguro que eres eh, un trans. Eh, lo más seguro es que eres gay, lo más seguro es que eres lesbiana y le siguen diciendo y le siguen diciendo de tal manera que los convierten y los hacen en pacientes artificiales. No eran pacientes que tenían la disforia, sino que se les indujo y se les convenció de que ellos tenían esa disforia para poderlos proselitar. Mm. Qué terrible, ¿verdad? O sea, como un mercado de almas, ¿no? Así es, así es. Aquí tengo una frase también que me llamó la atención, me sacó las lágrimas. Estamos creando un mundo con niños, con menos niños libres de diagnósticos y con más niños dependientes de medicamentos altamente peligrosos y controversiales. Repito esta frase. Mm. Estamos creando un mundo cada vez con menos niños libres de un diagnóstico. Si no es autismo, es el desafío a de la autoridad eh, y, y ahí se da una gran gama de diagnósticos. ¿Para qué? Para poderles dar medicamentos. Mm y tomen este medicamento y tomen este medicamento y las farmac las farmacéuticas venden y venden y venden y venden y venden medicamentos altamente peligrosos, controversiales y adictivos. De tal manera que estos niños va a llegar un momento en el cual nunca van a poder dejar ni como jóvenes ni como adultos estos medicamentos porque hay un diagnóstico Mm. sí una hermana comentó acá eh, dice que dios creó al hombre a la imagen de dios lo creó varón y hembra y los bendijo y dijo fructifica y multiplicar llena la tierra sojuzgala y señora en los peces del mar en la aves del cielo y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra génesis 1 27 y 28 así es Varón y hembra. Uh -huh. Los creó. Sí. Eh, cerca del 70 y entre 70 y 80% de los jóvenes que en algún momento expresaron sentimientos transgénero de cierta atracción de un, un joven por otro joven, de una joven por otra joven. Un 70 y 80% de ellos que expresan un sentimiento transgénero lo pierden espontáneamente en algún momento de su juventud, una vez que llegan a cierto nivel, lo pierden espontáneamente. Sí. Hoy en día se está explotando y no los dejan perder esa, eh, esa tendencia. Porque. Eh, esa transexualidad deja gran cantidad de dinero, crea fama automática eh, y, y, y hay personas que eh, se han hecho famosas no por ninguno de sus otros éxitos, no como profesionales, no como nada, simplemente porque decidieron. Eh, hacer eh, hacerse transgéneros y empezar ese ese proceso mm. mucha de esta transexual transexualidad era eh, de tra, trenzada por adultos y jóvenes eh, que, eh, o, o digamos, es más bien, eh, mu mucha de esta transexual transexualidad es inducida por adultos y jóvenes que proyectan estos sentimientos en los niños y en los jóvenes. Hmm. Hay una fábrica de niños transgénero eh, que es empujada por gran cantidad de intereses económicos. Pero me llamó la atención cuando leí esto, una fábrica de niños transgénero. Mm. ¿Se imaginan lo que es estar en una clase de niños de kindergarten? Esto lo vi en Nueva York, un video en Nueva York, un drag, un drag queen. Drag queen, sí. Eh, sí. Leyéndole a los niños uno de estos libros, de ensalzando a, a niñitos sumamente jovencitos, que les dijeron a sus papás y que sus papás eh, no estaban de acuerdo, entonces se fueron de sus casas y buscaron ayuda profesional, y había gran cantidad de maestros y maestras y profesionales que les ayudaron para que ellos pudieran convertirse en lo que eran internamente. Mm. Niños de cinco años, de seis años, expuestos a esta perversión. Y hoy en día, cualquier persona que habla en contra de esto es acusado de homofobo, es callado, es censurado, porque no se puede decir nada en contra. De, de ellos. Otra de las frases que leí fuera de la fábrica de niños transgénero, eh, leí otra frase mientras estaba estudiando para este tema, el borrado de las mujeres. Literalmente, la mujer como tal se está borrando. Y aún la misma mujer no tiene derechos de hablar en contra de hombres que se identifican con mujeres y que les están robando a ellas lo que a ellas tantísimo les ha costado. Hay una clínica en España que se llama Generalitat, eh, es catalana, se dedica a los problemas de identidad, de identidad sexual y de género. Dice que en el año 2012 ellos atendieron a 19 personas con este problema. En el año 2021 atendieron a 1.400 personas. En nueve años pasaron de 19 personas a 1.400 personas. Muy bien, mi hermano eh, Francisco. Este, gracias por compartir en esta noche esta preciosa charla que... Dios nos ha permitido poder estar juntos una vez más en el programa y sí, creo que todavía da para más este tema. Yo sé que sí. eh, lo estaremos viendo en lo que va de este año. Ya por lo menos ha estado en el segundo mes del año y vamos a estar rogando al Señor que eh, a, aquí vemos otros comentarios, pero están bastante largos. Animamos a la uh -huh. audiencia que eh, también se puedan comunicar con nuestro hermano a través de... Los medios que están en la parte de abajo. Eh, creo que no. Claro que a... sí, estoy para servirles. Sí, nos vamos a despedir en esta noche. Este, gracias por todos los que han estado en el programa que hemos tenido 124. Si no puedes convencer, entonces confúndole. Y gracias a Dios que hoy se transmitió que los que están siendo engañados hay que venir a la verdad que es el Señor, ¿no? Así es. Este, mucho saludo ahí a, a la hermana Dagné esperamos que el Señor le siga bendiciendo en lo que estamos avanzando este mes de febrero mi hermano Francisco, no sé si tiene algunas palabras finales eh, las, las palabras finales sería decirles somos luz brillemos somos sal sazonemos en esto es glorificado el Padre en que llevemos fruto entonces seamos, seamos valientes eh, Creamos lo que dice la palabra de Dios y no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Gracias, hermano. Muchas bendiciones, hermano Francisco, por esas últimas palabras y nos despedimos de la audiencia hasta el próximo programa. Que tengan una bendecida semana hasta el próximo Conectado en las Escrituras. Bendiciones. Saludos, hermano Francisco. Así es. Igualmente bendiciones a todos. Chaito. Chao, chao. Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Juan 5:39. Conectados en las escrituras, un canal de esperanza y edificación cristiana, un programa para tu vida. Conectados en las escrituras presenta entrevistas con amigos y hermanos en la fe de diferentes partes del mundo, trayendo temas desde una perspectiva teológica y bíblica. Programa conducido por Mario Arjona. Bienvenidos. Puedes enviar tus comentarios cuando estamos en vivo, comparte con otros sobre este canal, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para futuros anuncios. Nos despedimos hasta el próximo programa. Dios te bendiga.